Buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Es un gusto, un placer saludarlos y hacerlos en el 17 de mayo, un día de mucha significación para Cuba, porque es el día también en que hubo un cambio absolutamente histórico cuando se promulgó la ley de reforma agraria. En la Sierra Maestra se le dio la tierra al que la trabajaba y cambió la historia de este país. En muchos sentidos, también le debemos los castigos. Que nos ha impuesto el norte desde siempre por la osadía de darle la tierra a quienes le pertenece y la trabajan. Hoy es el Día del Campesino y es el Día de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, la NAP. Por lo tanto, felicito a todos los invitados en esta mesa y se los presento enseguida. Muy buenas tardes y saludos. Les presento a Félix Duarte, que es Félix Duarte Ortega, miembro del Comité Central del Partido y. Presidente de la NAP, muy recientemente elegido presidente de la DAN. Félix, un gusto. Un gusto para nosotros también, Arlín. Muchas felicidades. Poder estar acompañándolos hoy aquí desde el programa La Mesa Redonda. Felicito especialmente también este día a Idis Díaz Fernández, es la presidenta del Comité Provincial de la NAP en Santi Espíritu, ganadores de la emulación este año. Muchas gracias, también muy felices de estar acá. Felicidades. Eh, Aliuska Moreira Varela es cooperativista de la cooperativa de producción agropecuaria 26 de julio de Cienfuegos eh, joven, jovencísima, no tengo que decirlo eh, lo dice la imagen de ella otro joven, Campes Felicidades también para ti Yudani Rojas Pérez, campesino de una CCS, cooperativa de crédito y servicio que es una cosa eh, distinta de las cooperativas de producción agropecuaria la cooperativa Juan Verdecia esto I es see. en Caibarien Juaní, Juan perdón, Juan Villa Clara en las tierras de Villa Clara. Y yo estaba preguntándome, pero esa pregunta la dejo para cuando volvamos a la mesa, estaba yo preguntándome por qué si todos los buenos, los mejores son del centro. Ustedes han visto esta composición, es Santi Espíritu, Villa Clara. Y sin fuegos, en el centro del país se ha concentrado lo mejor de lo mejor de los resultados de, la, de los campesinos cubanos este año y por eso ellos son los festejados de manera especial, aunque toda Cuba lo es. Vamos a comenzar ya nuestra mesa redonda y lo hacemos recordando por qué es tan trascendente para la historia de Cuba el 17 de mayo. Otra vez Fidel llega a La Plata donde hasta meses antes estuviese la comandancia del ejército rebelde en pleno corazón de la Sierra Maestra. Es 17 de mayo de 1959 y tiene por misión principal la firma de la Ley de Reforma Agraria, la primera medida revolucionaria y reivindicativa que minó de raíz los intereses de la oligarquía. En aquel entonces, el 80% de las mejores tierras del país estaban en manos de un grupo de compañías norteamericanas. Pero la ley cambiaría esa realidad. Los enormes latifundios se convirtieron en granjas del pueblo y se organizó la producción agrícola en renglones tan importantes como el arroz, cítricos, ganado, café, viandas y hortalizas, tabaco y otras importantes líneas productivas. La ley de reforma agraria le dijo adiós al dominio estadounidense cuando nacionalizó todas las propiedades de más de 420 hectáreas de extensión y entregó la propiedad de la tierra a los campesinos cubanos. Más de 200.000 lugareños se hicieron dueños de fincas y así todo el que trabajaba la tierra recibió un terreno para su sustento. Se cumplía con creces lo que Fidel había prometido en el programa del Moncada. Es entonces cuando se inicia un camino de independencia económica y se garantiza el bienestar social que alcanzó a todo un pueblo. Bueno, no olvidar jamás ese día que cambió la historia de Cuba. Vamos a empezar, Félix, con las condiciones en que llega. Estamos en medio de una situación difícil en el país. Eh, sobre todo en el tema de producción de alimentos, y cuando uno habla de campesinos y de tierras campesinas, todo el mundo piensa en el alimento, y a veces nos recordamos que no es la única fuerza que produce alimento. Pero me gustaría eh, saber cómo sienten ustedes, cómo han valorado que llegan a este 17 de mayo. Arlín, bueno, en primer lugar, quisiéramos aprovechar el, el programa La Mesa Redonda para enviar también un saludo a todo nuestro pueblo, y yo creo que de forma muy especial también para nuestra familia campesina. La organización ha estado inmersa en importantes tareas para arribar en el día de hoy a este aniversario 65 de la promulgación de la ley de reforma agraria, anticipado por dos momentos que yo creo que son importantes recordar en la mesa redonda. El pasado 21 de septiembre de 2023 celebramos en Soledad de Mayarí el aniversario 65 del Congreso Campesino de Malma y posteriormente... Ya de caras al triunfo de la revolución el primero de enero, de, también acompañado en todo el proceso que se desarrolló a lo largo y ancho del país, tuvimos celebrando el 65 aniversario del triunfo de la revolución, momento crucial también donde la organización se propuso un grupo de tareas, de metas importantes para arribar que concluye específicamente ahora, en este momento, con la tercera etapa de trabajo de las más de 300 actividades que a lo largo y ancho del país nos propusimos. Actividades que van desde lo productivo, evidentemente la razón número uno del campesinado cubano, el incremento de la producción de alimentos en los diferentes sustitutos, que como bien explicabas, compartimos además con el sector empresarial del Ministerio de la Agricultura, subordinado a sus empresas, a sus grupos empresariales y también con el grupo empresarial azucarero, por los retos también y con fraternidad de trabajo que tenemos con estos, con estos organismos. El sector hoy. En, en su capacidad productiva, eh, tiene la responsabilidad de conducir y gestionar el 29,3% del área agrícola del país y de ella el 45% del área productiva. Así que es un gran reto que tenemos. En él se logran Entiendo. avances. El, 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 campesin, el campesinado cubano dueño de la tierra o en usufructo. O en usufructo. Hay o en las en usufructo. dos variantes. Están, están las dos. Eh, gestiona el 30% el de 30 la tierra, por ciento, nada más, el 30% de la tierra del país la gestionamos desde el sector cooperativo campesino. Y de ella el 45% entonces del área agrícola productiva. Estamos hablando de aproximadamente 3.200.000 hectáreas productivas están en la gestión del sector cooperativo campesino. Entre él, usufructuarios, propietarios y también arrendatarios de tierra, que son las categorías que tiene hoy la organización dentro de su membresía, unido también a la familia campesina que forma parte de nuestra estructura, que en estos momentos contamos con más de 406 mil asociados en 3.204 cooperativas, 888 cooperativas de producción agropecuaria y el resto cooperativas de créditos y servicios. Durante toda esta etapa hemos estado también desarrollando... Un grupo de actividades que van desde lo productivo, lo económico, la atención, por supuesto, y la vinculación que tenemos con otros organismos y entidades de la Administración Central del, del Estado y el vínculo estrecho que tenemos con la Unión de Jóvenes Comunistas, con la Federación de Mujeres Cubanas, en la atención a los jóvenes, en la atención a las mujeres campesinas. Hoy tenemos más de 88 mil mujeres campesinas en el país. Tenemos más de 36 mil jóvenes, de ellos, más de 16 mil militan en la Unión de Jóvenes Comunistas. Ambos. Quiero saber, es una esa cifra comparada, quiero compararla con la realidad. Son un mínimo, son un máximo, son una mayoría. ¿Ha logrado el, jo, el, el campo cubano rejuvenecerse? Se va rejuveneciendo. Y, y son retos que tiene la organización también junto a la Unión de Jóvenes Comunistas. Los procesos que de conjunto con la Fuerza Armada Revolucionaria, los jóvenes que ya culminan el, el servicio militar, bueno, es una tarea de las que tiene la organización, de conjunto con la, con la agricultura, con el sector de la agricultura en el país, los procesos agrarios que se desarrollan para estimular también la incorporación de jóvenes, rejuvenecer la fuerza también productiva que tenemos hoy en nuestra cooperativa. Es un reto que tiene hoy la, ¿Cómo la sea, organización. ¿Cómo se hace? Es decir, ¿termina el joven el servicio militar y puede aspirar a tener su tierra? El proceso lo hemos anticipado. Ya no es solo cuando termina. Hay un vínculo de trabajo muy estrecho desde, desde las direcciones de la NAT, de cada provincia, de cada municipio. Con las entidades y, su, y sobre todo la agricultura y las fuerzas más revolucionarias. Y estamos participando ya desde la propia unidad militar donde está el joven, con el objetivo de también de socializar, de compartir, de trasladarle a los jóvenes las posibilidades que hoy ofrece también el hecho de poder solicitar tierra y convertirse en las diferentes categorías que tiene hoy también la organización, en un usufructuario, en un tenente de tierra que pueda, a partir de su esfuerzo, sus resultados, con el acompañamiento, incorporarse a la producción de alimentos en el país. Hay experiencias muy positivas en varias provincias del país. Pobre, Villa, Clara Villa Clara es una experiencia muy positiva con lo que se ha hecho en el último año y medio en función de la atención a los jóvenes que egresan del servicio militar. Y hay otros ejemplos en Guantánamo, en la provincia propiamente de Santiago, en Pinar del Río, que bajo los movimientos eh, que se han estado desarrollando de conjunto con la Unión de Jóvenes Comunistas se ha logrado captar un grupo importante de jóvenes. Ahora recientemente, como resultado de su 11 y 12 Congresos, la Unión de Jóvenes Comunistas y, y también la Federación de Mujeres Cubanas, uno de los objetivos del Congreso en ambas organizaciones ha sido trabajar de conjunto con nosotros este fortalecimiento. Lo hemos estado discutiendo incluso en el Buró Nacional con la presencia de ellos, en nuestro Buró Nacional de la ANA. Y por poner un ejemplo, al calor de las actividades ahora del 17 de mayo, han solicitado más de mil compañeras. Eh, tierras en, en todas en, en las provincias del país. Y ya como mujeres, resultado, mujeres, mujeres, como cabeza de familia. mujeres como cabeza de familia, más de mil en todo el país. Y ya al calor hoy de las actividades que se han desarrollado en todo el país, las primeras 100 mujeres han recibido también eh, los documentos que acreditan ya desde las direcciones de la tierra, el registro de la tierra, de los municipios y provincias del país, su certificado de tenente de tierra. Yo creo que eso es un paso importante que hemos estado... Eh, acompañando mutuamente en las relaciones de trabajo que, que tenemos que empujar, con la Federación y la Unión de Jóvenes Y tienen Comunistas. que empujar, digo yo, porque también he oído criterios a veces que se demora el papeleo, que es difícil, que hay gente luchando hace tiempo un pedazo de tierra y no llega, que, que hay burocracia en todo eso. Yo creo que son de nada? los retos Ajá. que también tenemos desde la organización, en acompañar todo ese proceso. Ahora en estos meses hemos estado inmersos acompañando también el proceso que viene desarrollando la agricultura en el ejercicio del uso, tenencia, explotación de la tierra, en el control de la masa ganadera. Y, y estos asuntos que tú planteas son de las debilidades que han salido, los problemas que han salido y que enfrentan también nuestros campesinos, que enfrentan hoy nuestra familia eh, productora de, de productores del país. Y tenemos también esa misión de acompañar junto a los registros de la tierra que se cumplan los plazos establecidos, los procesos, incluso que se anticipe, yo creo que con la misma integración, con la unidad. Eh, con los factores que tienen responsabilidad de, de acreditar ese certificado de la tierra, tenemos que lograr eh, disminuir los plazos que están en el entorno y por lo que establece la ley, entre 100 y 150 días. Y, y la experiencia de lo que hemos hecho ahora, de conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas y el Ministerio de la Agricultura, lo avala. Así que el Congreso concluyó el día 8 de marzo. Ajá. Prácticamente en menos de dos meses ya hemos logrado claro. la tramitación, la evaluación y la certificación. De casi mil mujeres en todo el país. Así que sí. esa es una demostración concreta de que sí se puede. Y el apoyo, ¿no? Porque esas mujeres, cuando empiezan, igual que los jóvenes, necesitan un apoyo. creo que la Napa está. El para acompañamiento eso. ahora es decisivo. Sí. Inmerso en toda estas tareas que hemos estado esa desarrollando. Esa primera parte de desbrozar monte, de, de levantar un. Porque para que empiece a producir una tierra, ¿no? Tiene que tener un poquito de. Tú de... hablabas de los retos que tenemos en medio de las limitaciones que enfrenta el sector y que evidentemente impactan en los que inician también en los procesos eh, productivos, a partir de que hoy se conoce, tenemos déficit de insumos, que evidentemente limita que una persona que coja tierra pueda ponerla a producir rápido. Por tanto, el acompañamiento también del resto de los organismos, la manera en que nosotros conducimos desde nuestra cooperativa, la visita permanente también a nuestros campesinos. En su espacio natural, que evidentemente su finca es el área productiva que tiene, yo creo que eso también constituye el reto que tiene hoy la organización campesina en el país. Félix, usted han estado hablando de las estructuras, de que hay cambio de estructura. ¿Qué significa? ¿Por qué es tan importante que ustedes lo han mencionado? Como parte de, la, de las actividades que hemos estado desarrollando en esta etapa también, Arlín, nos hemos propuesto, a partir de todo un estudio, un diagnóstico, que en los últimos meses el propio Buró Nacional, la consulta, en las provincias, con campesinos, con usufructuarios, nos hemos visto la necesidad de ir, ir a una organización, ir a una nueva estructura que responda y que integre la labor que venía desarrollando nuestra organización de base y también las juntas directivas en las cooperativas. Así que llegamos a este momento, desde hace más de ocho años con el funcionamiento de la organización de base, que tenía un encargo más hacia lo político, hacia lo ideológico, al vínculo estrecho con en las direcciones de educación, de salud pública, de cultura, a trabajar más también la responsabilidad del sector vinculado a la a, a asistencia social, a la atención social de barrios y comunidades enclavadas en nuestras cooperativas y un poco que las juntas directivas entonces se encargaban en su relación estrecha con el sector empresarial de la agricultura y de Cuba a atender más lo económico, lo productivo de la cooperativa. Estaba como fraccionado. No queremos hablar de fraccionamiento porque yo creo que había una integración pero cada estructura tenía su misión okay. y esta nueva estructura que hemos ya desarrollado más de 2.880 asambleas desde el mes de abril hasta mayo que concluimos en este mes como parte también de lo acordado por el Buró Nacional eh, va a consolidar el trabajo y va a nuclear también el trabajo de estas dos organizaciones que venían funcionando en una misma cooperativa yo creo que teniendo en cuenta las posibilidades de las compañeras y compañeros que mejor Trabajo realizaron también en la organización de base. Los que mejor trabajo realizaron en la junta de la cooperativa. Ahora se fusionan en una sola estructura y esta estructura tendrá el encargo entonces de responder por lo económico, por lo productivo, por lo social, por lo histórico, por lo ideológico, porque también no podemos Todo. separar. Es decir que evidentemente eh, como parte del fortalecimiento, asunto que ahora tendremos la misión de capacitar, de preparar. Porque hay un grupo de movimientos que hemos hecho importante en cooperativas. Más del 28% han sido renovados las estructuras de dirección de las cooperativas. Y es un reto también que tiene la organización para esta etapa de trabajo. Cómo capacitar, cómo de conjunto con los ministerios de justicia, de finanzas, el propio Ministerio de la Agricultura, Cuba, el MINAL, que son actores económicos con los cuales tenemos relaciones de trabajo en la organización, eh, elaboramos metodológicamente procedimientos para capacitar y preparar a las nuevas direcciones. ¿Esa, que esa estructura en la responde a demandas de los campesinos? ¿O ha sido que por la dirección del país se entiende, por la dirección eh, nacional de la NAP, de dónde ha brotado eh, la transformación? ¿Ya? Ha habido demanda de nuestros campesinos. Ya. Ha habido demanda. Incluso se ha acogido muy bien por nuestros campesinos la decisión aprobada a partir de las consultas que realizamos de ir a esa estructura que tenga la capacidad de atenderlo todo y de representar mejor a los campesinos del país, incluso a representar mejor la labor y funcionamiento también de la ANAC como organización campesina, que se sientan más representados nuestros campesinos, yeah. que se sientan más acompañados por su organización. Y yo creo que eso constituye también para este momento tareas y retos que tiene la organización. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a volver con Félix hacia el final porque hay una, un montón de retos en el camino que que queremos saber también cómo los van a enfrentar. Vamos hasta una de esas provincias del centro del país para acercarnos un poco a la labor que los ha llevado a merecer los lugares destacados en la emulación de la NATO. Vanguardia Nacional de la ANAD durante 16 años. La cooperativa Sergio Soto de Cabaiguán figura entre las más integrales en Santo Espíritus. Unido a los cultivos varios y el tabaco, renglones tradicionales en esta unidad productiva, la diversificación constituye una fortaleza en materia de producción de alimentos. Cerrado el primer cuatrimestre del año, nosotros tenemos una situación favorable en el cumplimiento de los planes. El tabaco está por acopiar. Todavía no tenemos certeza, pero no tenemos... La confirmación, pero tenemos certeza de que vamos a cumplir con los estimados. En la actividad de acopio estamos al 127% y la actividad de la leche al 114% al cierre del primer cuatrimestre del año. El trabajo con la historia, las donaciones de alimentos a instituciones sociales y la implementación de alternativas ante las limitaciones económicas actuales figuran entre los logros consolidados. Se está utilizando la traición animal, tenemos una gran cantidad de yuntas de huella en función de eso en la que cada finca de campesinos y a nivel de cooperativa, estamos trabajando con los abonos orgánicos, con los bioproductos y biopreparados de los CRES que tenemos en el territorio y en esa dirección creo que estamos disminuyendo un tanto la afectación que están ejerciendo sobre nuestras producciones, la escasez de combustible, de productos químicos, de fertilizantes químicos. Y estamos trabajando en esa dirección. Unas 450 hectáreas de esta cooperativa están destinadas a la ganadería, una actividad en la que se superan los 121 mil litros de leche contratados, unido a la producción de carne y otros derivados. Resultados en los que sobresalen los aportes de la familia Santos Barrera, especializada en ganado racial. Bueno, nosotros tenemos de entrega de leche cerca de 17 mil y pico de leche al año y se está cumpliendo todo por mes y, y un plan de carne que también se cumplió y creo que no haya problema ninguno para cumplir los este años tampoco el tabaco con excelente calidad exportable distingue la tradición productiva de estos campesinos. Si bien los embates del bloqueo económico a Cuba golpea los históricos rendimientos, se trabaja por cumplir con los estimados. Para lograr este empeño se cultivan variedades más resistentes como el criollo 2021 y el corojo 2020. Sí, este año planté 5 hectáreas de tabaco. De, de esas 5 hectáreas, cogí 3.000 cujes por hectárea y, y aspiro, ya lo tengo aquí en la casa de cura, y aspiro a ver si cojo una un, tonelada y media por hectárea. Esas son mis aspiraciones. Sobresale Cooperativa Sergio Soto de Cabaiguán entre las que más aportan al trabajo de la NAT en la provincia espirituana, sede del Acto Central Nacional por el 17 de mayo, Día del Campesino. Desde Santi Espíritus y especial para la Mesa Redonda fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Canal Cubano de Noticias. Esto es Yuca, ¿no? Sí. Ya. Eidis, una mujer al frente de la NAP en la provincia de Santi Espíritu, una provincia realmente fuerte en agricultura, ¿no? Correcto. Bueno, háblanos un poquito de cuáles son las cosas que han hecho que ustedes salgan adelante. Estaba viendo yo el ganado y recordé una vez que hablando con Balmaceda en una mesa redonda, dijo la cantidad de, de reces que tenían y todo el mundo me dijo, oye, hay que mudarse para, para Santi Espíritu. Siguen teniendo buen desempeño en la ganadería a nivel general. Buenas tardes para todos televidentes y radio oyentes. La provincia de Espirituana realmente se ha convertido en una fortaleza el tema de la ganadería. Que es uno de los indicadores que hoy nuestra provincia muestra con resultados favorables en el tema de la leche, en el tema de la carne. Que a pesar de que en el 2024 no se cumplió todo lo que habíamos contratado, pero fuimos de los que mayores eh, crecimos. En el 23. Sí, porque estamos en el 24 ahora. Correcto. Ya. Y bueno, ya en lo que va del 2024, la, la situación es diferente. Tenemos cumplido todos los indicadores productivos, pero estas no son solo las actividades fundamentales de nuestra provincia. Nuestra provincia también tiene cultivos líderes como el arroz. Como el café, ¿verdad? tiene también el tabaco. Claro, el tabaco, el tabaco, exactamente, que es uno de los cultivos que también nos identifica. Solamente eh, hay dos municipios que no producen, el resto también son muy fuertes, como Cabaiwán, Tahuasco, Fomento, que nos identifica también dentro, dentro de la cultura eh, tabacalera. La provincia nuestra, de manera general, tiene 29 mil asociados, tiene 198 cooperativas que realmente representa más del 80% de lo que se produce en la propia provincia del sector eh, agropecuario, es decir, que son resultados favorables que hoy muestra también el territorio. Es decir, ¿el campesinado produce? ¿Qué, cantidad, qué porciento? El 80%. ¿El 80%, 80 de las producciones son de origen campesino? Son de ori Bueno, hay cultivos como el caso del tabaco, que es que el es 100%. Compartido. En el caso de los cultivos varios, la leche, la carne, somos un territorio que es, eh, más del 80%. Eh, son los volúmenes que representan el sector nuestro fuerte y, y cómo esta persona tan delicada se enfrenta a ese mundo de campesinos hay muchas mujeres en el, en el sector no Ahí sí también. nosotros tenemos más del 25% de las mujeres son asociadas a nuestra organización hoy tenemos 23 mujeres que son presidentas de cooperativa y bueno también tenemos cuatro presidentas municipales a nivel en, de los territorios que también enfrentan a diario esta tarea que desarrollamos una tarea que en verdad que no es fuerte pero que es una actividad muy bonita porque en el caso nuestro que procedemos realmente de la tierra no que lo llevamos de qué parte eres tú del, del propio municipio de Santi Espíritu pero bueno mi familia mis antecedentes provienen también del propio sector mi esposo también es campesino es decir que es una familia realmente anapista que realmente todos los días nos levantamos desde muy temprano produciendo y a diario. ¿Qué también. producción se dedica a tu familia? En el caso nuestro, bueno, está la ganadería, está el tabaco. También. Sí, cultivos varios también se siembra. Y antes de ser presidenta provincial, ¿tuviste responsabilidades en, en cooperativa y eso a nivel local? Sí, yo comencé mi vida laboral en una CPA, allí en el propio municipio de Santi Espíritu, atendiendo todo lo que tiene que ver con la parte de contabilidad y, bueno, también atendía. Todo el funcionamiento propio de, de la organización y bueno, después fui transitando por diferentes responsabilidades en el municipio, en la provincia y así bueno, hasta llegar a la responsabilidad que hoy desempeñamos. Tú decías cómo ustedes llegaron a ganar el primer lugar este año, se llevaron el lauro principal, vi que fuiste condecorada en el acto de condecoración como cuadro destacada del, del país. Yo también veo casi siempre relaciono esto con que hay una tradición de mucho trabajo en el campo, en el centro del país, particularmente en las tierras espirituanas. Es verdad, eh, existe una cultura agropecuaria en nuestra provincia. Es muy difícil llegar a una finca de un campesino y que toda la guardarraya esté limpia. Que, que no esté, que, que no, no est esté limpia. Exacto. Exactamente, que esté el 100% de la plantación, que no exista... No hay tierras ociosas. Siempre hay tierras ociosas, pero se trabaja realmente por lograr que exista la, la menos posible, utilizar el cultivo para que también eso nos dé un nivel más de rendimiento, si no se aprovecha en una área, se, se utiliza otra, se utiliza a través de la ganadería, es decir, siempre se buscan alternativas para lograr también que la economía... Propiamente de la cooperativa, del campesino, de nuestra provincia, que es netamente agrícola y que toda la parte industrial también depende de lo que producen nuestros campesinos para poder impulsar también los resultados de la provincia. ¿El arroz lo producen los campesinos y lo procesa el Estado? ¿O cómo, cómo se comparten en este caso? Sí, las... correcto. En el caso del arroz, nosotros solamente el 45% es el que aseguramos, porque en el caso del arroz, sí, el estatalmente tiene 55. una fortaleza lo producen nuestras cooperativas y estatalmente se, produce, se atiende ¿no? y se le da todo el resto de las atenciones que necesita. Hoy el país está en una situación dramática con respecto al arroz, por ejemplo, para tener que dejar de importar. Santi Espíritu ha cumplido, puede dar más de lo ¿Cómo, cómo han visto ustedes esto? En... La provincia nuestra tiene posibilidades de seguir creciendo. Se va evaluando los temas, porque también el tema de los insumos, para la igual que el resto de los cultivos, también está presente la necesidad. Nosotros también dependemos de la cantidad de aguas que hoy tiene la presa, porque la, el área nuestra se siembra debajo de estos grandes canales que hoy cuenta la provincia. Y que escalonadamente también se busca la posibilidad de que todos estos productores. Puedan sembrar por lo menos una vez al año para que todos también cumplan el ciclo y también se trabaja en el tema de la donación de los productores para que el, el tema de la canasta del autoconsumo no llegue le, no les llegue y puedan aportar también dentro de la dejación de la cuota a esta persona y a sus familias también, que esto es parte de lo que contribuye también al ahorro de nuestro país. Es decir, eh, ¿cuántos campesinos hoy han renunciado a su cuota de arroz en Santiago Nosotros tenemos 675 campesinos que han renunciado. Familias de manera general familias productores que hoy siembran arroz tenemos 250 porque les explicaba que no todos han logrado sembrar durante el año por la situación y se va evaluando Los fertilizantes exacto el agua el también el agua. es algo que nos golpea porque la situación que hoy presenta la presa no está como en otros esa años. esa sala de ustedes exacto ya eh, bueno nada quería solo precisar algunas cositas cuando ustedes van a la emulación nacional los parámetros que le hacen a Santi Espíritu ganar, ¿cuáles serían? Realmente, desde el 2023, nosotros nos trazamos un plan de actividades dentro de las propias prioridades que tiene la organización para ir atacando a cada una ¿no? de las situaciones que nosotros pensamos que tienen posibilidades de seguir mejorando en la provincia y así trimestralmente lo íbamos evaluando. Esto no solo está relacionado con el tema de la NA. Yo tengo que decir que hoy allí se hizo un movimiento político y se involucraron todas las autoridades de la provincia. Es decir que desde la delegación de la agricultura, los compañeros de Acuba, el gobierno, por supuesto, conducido por nuestro partido, ha sido también parte de las actividades que nos han organizado, nos han ayudado a orientar, a direccionar también el trabajo de la NA. Y hay actividades que nosotros lo vemos en la parte productiva, pero es que la organización también tiene compromisos sociales en las comunidades donde están enclavadas con arreglos de, arreglos de camino. Reparaciones de consultorios médicos, de escuelas. Esas son tareas que les miden también por la, Correcto, por la NAP. Correcto. Exactamente. Y ustedes, ese tipo de acción, de acción social, es decir, beneficio de la vida en el campo, ¿no? Que la gente no tenga necesidad de irse del campo para vivir un poquito mejor. Así de eso mismo, hablamos. Así mismo. Los arreglos de camino, hemos elaborado canastillas también para entregar el 17 de mayo, es decir, toda la vida social que hoy también nuestros campesinos comparten de lo que tienen con los que realmente lo necesitan y buscando siempre lograr una estabilidad en nuestras comunidades campesinas porque necesitamos que realmente cuando estén viviendo allí se sientan con deseo atendido y que por lo menos las principales necesidades las encuentren en sus comunidades. Y el éxodo del campo, ¿tienen fuerte? ¿Todavía se les lleva gente o tienen gente yendo para el campo al sí. revés? Realmente siempre revertido. va a existir eh, que, un grado de exot. Exactamente. Pero la provincia espirituana tiene una gran parte de la población que vive en nuestras comunidades rurales. Eso realmente es hoy una fortaleza. Y ahorita hablaba el presidente también del tema de los jóvenes. Nosotros, cuando revisamos, tenemos también un grupo de jóvenes que hoy son también productores de avanzada, productores que son líderes muy jóvenes. Incluso que no solo producen tabaco, sino que también atienden todo lo que tiene que ver con los cultivos varios, los granos, y que se han convertido también en líderes dentro de la propia provincia con el tema de la actividad. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor me vas a decir, bueno, yo no sé, pero. Quizás un dato, la internet ya llega ahí al campo espiritual, ¿no? porque sí. ese, los jóvenes de hoy quieren estar en el campo, pero también conectarse al, a, la, a las redes. ¿no? Es que esa es una de las realidades. Hoy vivimos en momentos en que la ley pues, le dio la posibilidad a nuestros campesinos de estudiar, de tener médicos, es decir, de tener un grupo de bondades que la revolución dio y dentro de esas bondades también está hoy el tema de la digitalización, porque eso es de lo que estamos viviendo y de lo que la revolución ha estado transformando en estos momentos. Siempre existen zonas de silencio que las tenemos identificadas porque realmente es una de las afectaciones que hemos tenido con el tema, por ejemplo, de la bancarización, de utilizar el pago, que no hemos estado ajeno a eso, pero siempre también se han dado, eh, se han buscado posibilidades hoy en todo lo que tiene que ver con el escambray, en el tema de pitajones, se han buscado alternativas de buscar puntos wifi para que también puedan llegar hasta allí este es el tema de la internet y el tema de la bancarización para poder utilizar a los campesinos. Gracias, gracias, Heidi. Felicidades y, y bueno, mucha más suerte en el avance, en la, en la conquista de, 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 de actividades sociales que permitan hacer muy atractivo el campo, que ya es lindo de por sí, que ya es productivo, pero que también merece un nivel de vida para quienes trabajan tanto. Lidian cada día con la falta de insumos agrícolas y los desvaríos del clima y la economía. Pero como buena familia comparten las rudas labores para su sustento y aportar. Realmente que vive en el campo y no tenga el puerco y no tenga el carnero y no tenga la gallina, realmente para qué vamos a, a vivir en el campo. Fíjate, eh, si yo tengo que salir de aquí del campo, a ir al pueblo, a comprar una libre de carne de poco que no sé a qué precio está, no, debo, ¿para qué voy a estar aquí? Hay trabajo para todo el mundo. Hay unos cuantos puercos. Tengo una cría de guanajo. mi esposo le muele yuca, se le muele caña. Yo les ayudo ahí en todo, aparte de las tareas de, del hogar. También en la no tan afortunada campaña del arroz. Cuando teníamos los insumos era de 5 toneladas, pero ya las tierras se han ido cansando y, y está ya a uno punto y pico. Eh, entonces son tierras malas, me ataca mucho el picú, se cayó la producción de arroz y de frijol también. La corriente aquí no está golpeando mucho porque si no estás permanente con el chorro ruiz, la tierra se seca. 10 quintales fue lo que pude entregar. Pero aún así entregaste. Sí. ¿Y cuál fue la producción total? La producción total fueron eh, 15 quintales. Tuve que dejarles de comer, el consumo de la casa tuve que dejarles. Desde su finca, en la Cooperativa de Créditos y Servicios Jorge Alfonso del municipio Cienfueguero de Abreus, fue uno de los que aportó 10 quintales al programa provincial de autoabastecimiento de frijol con destino a entregas de la canasta familiar normada. ¿Qué cree usted del tema de los precios? Bueno, los precios sí están alterados. Eh, alterados de tal forma que, que realmente eh, al precio que nos pagan el arroz nosotros no da la cuenta porque hoy yo traigo un hombre aquí para que trabaje la mañana y tengo que pagarle mil pesos. ¿Cuánto le paga el Estado eh, por un quintal? Si es pulido, son. 4.700 pesos lo cobré el que entregué ahora de, de primavera. Cuando baja la... a lo que es la ficha de costo, es muy. Hoy el fangueo está a 1.500 pesos, la siembra está a 1.500 pesos, pero no eso, vas a regalar líquido y tienes que ...que pagar la mochila a 200 pesos. Yo digo que si debían de subir un poco el precio del de, de arroz, porque realmente el campesino no puede suicidar el arroz que se come el pueblo. Hay que producir para el pueblo, ¿no? pero que. Eh, a ese precio no, 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 no nos da. El combustible que nos da a nosotros no nos alcanza. Hay un descontrol con el problema del pago que se lleva el arroz y tú no sabes cuándo va a cobrar. Y el Guajiro necesita dinero en mano. Obstáculos en la aspiración de que Cienfuegos produzca al menos el 50% del que anualmente se destina a la cuota en el debate de campesinos como este y su familia, que en breve alistarán sus tierras en espera de una mejor cosecha de arroz. Para sustento familiar y aportar. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias. Como siempre, la pone y la pone bien Ismari. Es una de mis periodistas favoritas, pero yo digo porque nos ha tocado uno de los temas Aliusca más, más importante, el de, más desafiante que tienen. Eh, la NAP no en las provincias, el tema del precio, de a qué pre precio se le paga al campesino, el contrato de la mano de obra, etcétera. Pero bueno, quiero hablar de, de cómo ustedes van llevando este tema y también me dijeron que, que tiene mucho que ver con el tema de los jóvenes y de las mujeres en el campo. Bueno, Aileen, eh, nuestra organización siempre ha mantenido un vínculo muy relacionado y muy estrecho con la Unión de Jóvenes Comunistas con la Federación de Mujeres Cubanas y a partir de ahí siempre nos hemos trazado líneas estratégicas para incorporar a las mujeres, para incorporar a los jóvenes y cada una de nuestras cooperativas está enclavada en comunidades, principalmente rurales en casi todos los casos y ahí es donde nosotros tenemos que ir trabajando y donde tenemos que ir poniendo ese granito de arena que nos falta para que los jóvenes y las mujeres se sientan con deseos de estar en nuestra cooperativa, para que no se nos vayan del lugar. Para que ahí mismo puedan cubrir sus necesidades. Y poco a poco hemos ido trabajando en ese tema. Nosotros, desde nuestra experiencia, en nuestra cooperativa, eh, a partir de los retos también. ¿La tuya es una CPA? La CPA 26 de julio del de municipio, municipio de Abreus. Abreu. Eh, nuestra cooperativa. ¿Qué produce? Eh, es netamente cañera, pero a, nos hemos diversificado con el tiempo. Somos ganaderos, también producimos leche, producimos carne y vacuna. Tenemos un módulo pecuario fortalecido, con ganado menor, con ave eh, Tenemos proyectos de desarrollo local que ha venido muy bien en, en estos tiempos de, de necesidades del país. Un proyecto de desarrollo local que trajo consigo una mini industria de producción de frutas y vegetales en conserva, con el objetivo principal de empoderar a la mujer y de crearle fuentes de empleo principalmente a esas mujeres y a esos jóvenes que tenemos en nuestras comunidades. A partir de ese primer proyecto, como le explicaba, surgió algo muy hermoso, que surgió primero, por eso se lo cuento de esa manera consecutiva, que es una casa de cuidados infantiles, ahí la estamos los viendo. pequeños gigantes. Eh, esa casita le creó fuentes de empleo a la mujer, pero facilitó a que las mujeres se incorporaran a trabajar porque sus pequeños están ahí, bien cuidados, bien atendidos, era algo que que era una problemática que existía para lograr que se incorporara a la mujer. Entonces, a partir de eso, de ese trabajo hermoso que hicimos, de ese trabajo que la comunidad se vincula directamente, surgió un proyecto de energía renovable con el PENU, el programa de pequeñas donaciones también, donde hoy nosotros tenemos la posibilidad de tener triciclos eléctricos que facilitan la transportación de esos pequeños a, a, a hacia las escuelas de nuestros cooperativistas hacia la cooperativa el regreso de por la tarde la comercialización incluso de la mini-industria. y tenemos en nuestras viviendas también incorporados paneles solares paneles fotovoltaicos que disminuyen el gasto económico de la vivienda al final del mes y además de ello tenemos un parque de paneles también establecido en la mini-industria que nos facilitan el trabajo y hemos ido tocando cada uno de... Ustedes están conectados al Sistema Electroenergético Nacional, pero además tienen los paneles solares, que les permite aportar al, al sistema. Así mismo, nosotros estamos conectados a la red nacional y estamos aportando ya. también un beneficio a la red nacional con nuestros paneles. ¿Cuántos cooperativistas? Tenemos 131 cooperativistas, de ellos 43 mujeres y 34 jóvenes. Este. Y seguimos trabajando para seguir incorporando Ya, pero bueno, tú eres un ejemplo. ¿Qué responsabilidad tú presides la, la cooperativa? Soy la administradora de la Mini Industria La Guajira eh, y la secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas. Ya, dentro de la cooperativa. Dentro de la cooperativa. ¿Y sientes que ese proyecto de desarrollo local les cambió la vida? Ese proyecto ha venido a mejorar nuestras vidas y a darnos ese impulso que necesitamos para, para seguir buscando más. Y para seguir, eh, para querer eh, hacer otras cosas también en el beneficio de nuestra comunidad, de nuestros cooperativistas y sus familiares. Y, y entonces nos ha dado pie a buscar otras alternativas. Entonces decimos, estamos trabajando en lo productivo, estamos mejorando nuestra economía, estamos atendiendo a nuestros niños, produciendo alimentos. Entonces, ¿qué nos está quedando? Entonces esos son retos que estamos trabajando. Nosotros nos propusimos para este 17 de mayo muchas actividades y compromisos que, que logramos y otras las continuamos pensando, como son eh, un centro recreativo para nuestros jóvenes, cositas que nos van quedando y nos seguimos eh, trazando. Eh, creamos un salón de belleza para nuestras mujeres. Porque cuando ellas terminen de trabajar, no pueden salir a otros lugares o no pueden faltar al trabajo. Es decir, que cuando ellas terminen de trabajar, tienen un salón de belleza de manicuri para arreglarse el pelo, para verse más hermosa. Incluso ahí le tenemos también eh, ofertas de ventas de plantas ornamentales para que también embellezcan sus casas. Hemos ido trabajando en cada uno de esos puntos. Eh, nosotros impulsamos eh, hasta, este, hasta este 17. Una casa comunitaria. Esta casa comunitaria nuestra que es algo muy hermoso. Le le, querimos, le quisimos pos, eh, poner sueños de vida. ¿Por qué? Porque si desde lo niño... Lo noticiero. Y ahora estábamos viendo algunas imágenes de ahí. Lo vi en el noticiero. Es un lugar donde toda la familia puede eh, hacer sus actividades. ¿no? Esta casa comunitaria. Si yo tengo un cumpleaños, puedo celebrarlo allí, digo, si vivo en la comunidad. Sí, lo organizamos. Esta casa tiene como objetivo atender principalmente a esos abuelitos que tenemos eh, en nuestra comunidad, a esas familias vulnerables. Eso va a ser un, un reto diario. Esos, esos abuelitos pueden estar allí y esas familias van a ser atendidas ahí. Ahora, Lucas se me olvidó hacerte una pequeña pregunta y muy importante. ¿Ustedes qué le aportan al país en cuanto a alimentación y bueno, la caña? Nosotros somos cañeros, ese es nuestro fuerte. Pero somos ganaderos. ¿Para qué central? el Central 14 de julio. Imagínate el mejor de... <laughs> eh, siempre ha sido nuestro fuerte, nuestro motor impulsor, como le decimos todos, todos nuestros cooperativistas, le decimos siempre así, eso no se puede perder. Claro. Y lo estamos trabajando porque hoy es un momento difícil para nuestro país con la atención a la caña, pero lo está, estamos buscando alternativas que nos permitan mantenerla y lo vamos a seguir haciendo. Pero estamos con la producción de otros alimentos, los cultivos varios, claro. la ganadería, como les se decía. Se autoabastecen. Nos auto, 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 No tienen que salir a comprar casi nada, ¿no? no. Un poquito de arroz quizás, por la belleza de ese campo y las cosas eh, que hemos visto, me ¿sí? Que... ¿Me querías decir algo? Sí, eh, nosotros hemos trabajado también mucho con las tecnologías. Nosotros tenemos eh, ya implementada la bancalización en nuestra comunidad. Nuestra mini -industria hoy es caja extra. Caja extra que facilita que nuestros cooperativistas, nuestro campesinado, nuestra población, nuestro, nuestros ciudadanos de la comunidad puedan ir hasta la mini industria y ahí mismo pueden recibir eh, su dinero, cobrar ahí, no tienen que ir al banco, no tienen que trasladarse. Es uno de los servicios que estamos prestando, además del código QR, que pueden hacer sus compras a través de ellos. Y bueno, eh, toda nuestra cooperativa ya está... Con la bancalización al 100, todos nuestros cooperativistas tienen tarjeta y no tienen que, que trasladarse. Bueno, pues buena suerte, me alegro muchísimo y gracias por el ejemplo. Eh, vamos a hacer una pausa, seguimos nuestra mesa redonda hoy, Día del Campesino. Gracias. Me encanta tener un joven. ¿Tú eres presidente de la cooperativa? No. no ¿Productor? productor. Campesino. ¿Eres campesino? Campesino la de la CSS. Esta CSS es de Camajuaní, me decías sí. en Villa Clara. Cuéntanos un poquito, porque cuando veíamos ahí el reportaje de Sin Fuego, tú decías, bueno, las dificultades que hay, los pagos que a veces hay de los productos de ustedes, y a uno les da un poquito de, de incomodidad, porque en la calle el, una carretilla, a veces el pago que le hacen a ese campesino, una, una fruta bomba o una malanga puede costar lo mismo que le pagan por trabajar tantas horas en el campo. ¿Cuáles crees tú que son hoy los retos para, principales para ustedes los campesinos, de la CSS, la gente joven dentro del campo? No, bueno, primeramente agradecer la, la presencia acá por el 65 aniversario y más que la ley de reforma agraria nos ha permitido el uso de las tierras, nos ha permitido los estudios, nos ha permitido el acceso a hospitales y demás servicios de la Revolución y beneficios. También, en cuanto a lo que usted me, no, me preguntaba, el campesino hoy enfrenta muchas dificultades para poder laborar la tierra, como la fuerza de trabajo, eh, eh, la forma de las contrataciones, esos impagos extendidos que el campesino es una... Una masa noble, una masa de seres humanos dispuestos a, a trabajar, a producir, que cuesta mucho trabajo llegar con la producción a la comercialización, a los pueblos, a, al, al pueblo, a, a venderlo con un precio eh, asequible. Y es por eso que estos carretilleros abundan los altos precios, porque. Eh, se aprovechan de estos intermediarios. Demasiado beneficios. intermediario, pero ustedes no pueden venir tampoco a venderlo, es decir, hay, hay todo un, un problema. Pero tú me decías, por ejemplo, los contratos, ¿cuán importante son los contratos para el campesino y para sus resultados económicos y para los resultados del país? Bueno, es muy importante los contratos, porque esa contratación eh, seria, como decimos, cumplible de ambas, de ambas partes, nos permite la confianza y el, y el cumplimiento de, de las producciones y el campesino le da alegría poder lograr una producción que ya tenga un destino contratado que va al pueblo estas contrataciones a veces fluctúan en cumplimiento y eso desestimula mucho también la producción además de, del delito a las ilegalidades y, y la, los, los altos eh, Altamente, a esta ¿cómo le decirle?, afectaciones que tenemos por. ¿Por robo, por, por ejemplo? Robo. Sí, o por, o, o por el, el, los animales, por ejemplo. Por daños, mayormente robo, y entonces, en esta magnitud, eh, nos sentimos en muchas ocasiones eh, un poco tristes, por decirlo así a los cubanos. Sí. Eh, porque hay personas que haciendo daño, no aportan nada, teniendo los beneficios de la revolución, eh, no salen con un castigo, como decían los padres, como educaron a uno desde niño en el campo, que mis abuelos pertenecían a, a raíces agrícolas, dichas tierras heredé y después fui la creciendo. ¿Las tierras tuyas son tierras heredadas de la familia? Una pequeña parte. La Era, otra, la... la otra fueron su fruto. En, en procesos de usufructo. Bueno, ya mi historia, muchos la han de conocer en las redes y demás entrevistas para no ser... Sí, porque conversaste estación. con el presidente ah, sí, y has tenido, pero cuenta un poquito el trabajo, qué es lo que te fascina a ti del campo, qué te ha hecho quedarte en el campo eh, siendo tan joven y con tu propio desarrollo. Bueno, eh, lo que más me ha fascinado siempre ha sido la cría de cerdo, es mi principal eslabón pero eso ha permitido, bajo las difíciles situaciones, y poder ir agrandando, comenzamos con un, muy, una pequeña existencia de la masa. Y hubo la necesidad de trasladarse, cuando por si no el país no pudo seguir sosteniendo los altos valores de inversiones que llevan los piensos a nivel mundial, eh, hubo que trasladarse a hacer siembra, principalmente de variedades de yuca, como la IE4, que nos garantizan una existencia de la alimentación pequeña, pero la sobrevivencia de, de los animales en momentos picos y cruciales que hemos tenido. Esos momentos, la salvación ha sido esa yuca, porque no ha habido otra alternativa. Claro. Y hoy tenemos una masa de más de 3.200 animales, ¿Tú? el cerdo. Sí. ¿O tu cooperativa? Eh, no, yo como productor. ¿Y ¿Cómo puedes tú con 3.000 animales? Bueno, eh, estamos, como bien le decía, encadenados entre otros productores que siembran, además de que producimos un por ciento, importando su gran mayoría de los, los piensos. De esta manera nos dicen, eh, el cerdo vale mucho, es verdad, pero los costos están muy altos. Claro. Y entonces eh, trae como consecuencia que no tenemos una gran cantidad de resultados económicos, sino una gran masa de, de inversión que en su gran mayoría nos benefició las 63 medidas del país, nos permite comercializar y, y contratar con todas las empresas del país, nos permite tener altos créditos bancarios, que hoy contamos con más de 100 millones de, de pesos de crédito, y el acompañamiento de, de toda la, la dirección, no solo la agricultura, no solo la NADA, que siempre nos está apoyando, sino el gobierno, el partido, que son parte de las medidas. Que es van. decir, cuando uno oye hablar de las 63 medidas ustedes si sí las tienen en concreto sí. y les ha dado resultados sí. eh, lo que las 63 medidas hay que indagar más por ellas no dejarse llevar por los obstáculos los obstáculos que nos presentan en el camino de las medidas no es eh, cansarse tenemos que ser eh, optimistas ser constantes tenerle amor a lo que hacemos crear nuestro proyecto que es lo que hoy nos falta más al campesino que, que los jóvenes se, se mencen en su proyecto de vida en qué sentido lo quieren y que la agricultura no es un desafío. Pero tocando la puerta de la NAP y de la agricultura se puede. Se puede, sí, así lo hicimos desde sus inicios y, y sí, vamos por las escaleras establecidas, que hay que conocer las leyes, acercándonos claro. a, a lo que tenemos en el país. Ahí tienen un campesino de éxito, joven y en su tierra. Me queda poco tiempo, como casi siempre, para el final, pero Félix, quiero volver. Hay, hay muchos retos para el campo cubano. El primero es la producción. Eh, ¿cómo, podremos, ¿Cómo pueden los que tienen el 30% de la tierra hacer que resolvamos definitivamente el problema de la alimentación, el tema de la bancarización que se hablaba, el tema de hacerle llegar al, al campesinado la, los beneficios del desarrollo actual? Digo Nosotros yo. nos hemos propuesto en esta etapa, y ya aprobado por el Buró Nacional y Público además ante el país, iniciar el proceso orgánico del Tercer Congreso de la Organización que estaremos efectuando el próximo año 2025 entre el 15 y el 17 de, del mes de mayo, haciéndolo coincidir con el 64 aniversario de, de constituida la organización nuestra. Yo creo que de los retos se han hablado aquí en la mesa redonda. ¿Cómo seguimos desde ese proceso de fortalecimiento que hablábamos ahorita, con una influencia más dirigida desde lo político e ideológico de cada cooperativa? A lograr atender también estas prioridades que demanda hoy el sector. Y los retos que tenemos. Se ha dicho aquí: el reto que tenemos en el enfrentamiento al delito, a la corrupción, los hechos que enfrenta nuestro campesinado en todo el país, con el acompañamiento de otros organismos y la incidencia que tenemos desde lo organizativo, con las brigadas campesinas, con las patrullas campesinas, de seguir atendiendo este asunto por la afectación que provoca el LIN en primer lugar al campesino que le provoca a la cooperativa porque ya son él, afectaciones considerables. Que tú trabajes mucho y después alguien que no hace nada se lo lleve. El tema de la bancarización, que es un asunto que atiende a la organización desde el inicio, bueno, tenemos encargo desde nuestra organización de seguir acompañando junto al banco, junto a las direcciones del gobierno de cada provincia. Yo ahorita os mencionar que este proceso de fortalecimiento que estamos haciendo al interno de la organización está acompañado de un plan de medidas también desde el gobierno central del país con encargos a ministerios, a organismos que tienen también desde sus responsabilidades la atención directa al sector cooperativo campesino, que funciona, que tiene un sistema de trabajo coherente desde la dirección del país hasta los municipios, con sistemas que además se monitorean periódicamente eh, durante el, el propio desarrollo de las actividades que tenemos con estos organismos. Nosotros tenemos que seguir atendiendo un asunto que aquí se mencionaba y es el tema relacionado a la contratación de las producciones agropecuarias. Tenemos todavía cooperativas que no ejercen bien la responsabilidad que tienen ante sus cooperativistas, ante sus usufructuarios, de lograr contratar el 100% de las producciones. Y esas que tú mencionabas, que en ocasiones van a parar a la, al carretillero, que van a, a parar al mercado de oferta y demanda informal que existe también, son de producciones que se nos desvían porque no hacemos un buen ejercicio de contratación. Nos hacemos un buen ejercicio. Y yo creo que esos son retos también con los que tenemos que llegar al Congreso en todo un proceso orgánico que vamos a iniciar a partir ya del propio mes de junio, donde iremos de nuevo a cada cooperativa a discutir estos asuntos, donde serán temas que llevaremos entonces a las asambleas municipales de la ANAC que vamos a estar efectuando entre diciembre, enero y febrero. Serán temas que llevaremos a las asambleas provinciales que efectuaremos en el mes de marzo. Y, evidentemente, como colofón, serán los temas principales que estaremos discutiendo en, en el Congreso. De todas maneras, yo quiero aclarar: no estoy contra. Yo quisiera que, que hubiera en cada esquina una carretilla que yo pudiera comprar lo que no quisiera que fuera abusivo. No quisiera que fuera 10 veces el precio o 50 veces el precio de lo que le pagan a ellos mismos por producirlo, ¿verdad? Hay, 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 hay soluciones en ese camino. Eh, el decreto 35, la comercialización. También reconoce a estos actores como parte de la comercialización. Yo creo que para nada la organización cuestiona. Y lo que sí tenemos es que lograr que también, desde cada cooperativa, desde la propia responsabilidad individual que tienen nuestros campesinos, hagamos valer el contrato como herramienta principal. Es un asunto, además, que tenemos debilidades. Hoy solo el 45% de las cooperativas del país tienen aseguramiento jurídico en su atención. Este es un asunto que también hemos estado trabajando, no estamos de brazos cruzados de conjunto con el Ministerio de Justicia, de conjunto con el Ministerio de Educación, estamos formándonos nuestros propios asesores jurídicos para las cooperativas que tendrán también este, este encargo. Y yo quisiera, Arlín, aprovechar como parte de todas estas actividades que vamos a estar eh, desarrollando ahora en el aseguramiento al XIII Congreso Campesino, bueno, hemos discutido también y acompañado al gobierno central con las distorsiones que tienen un impacto desde la economía y que además generan también... Eh, motivaciones para seguir también trabajando desde la organización, digamos tenemos en estos momentos más de 700 cooperativas que no tienen de crédito de servicio, que no tienen tierra de uso colectivo es un asunto que nos hemos propuesto con el Ministerio de la Agricultura, con las delegaciones provinciales, con las delegaciones municipales, también en lo que resta del año resolver definitivamente este problema. Para que este sea, problema, como, la para que sea como la cooperativa de la y para que sea como las cooperativas, también que aquí se han puesto ejemplo en la mesa, en la mesa redonda. Tenemos también eh, problemas en el uso, explotación de la tierra que tenemos entregada a nuestros campesinos. Nos encontramos todavía en los recorridos, en las visitas que hacemos a las provincias que no hacemos una correcta explotación de la tierra. Y yo creo que el propio ejercicio que se ha estado desarrollando eh, con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio de la Agricultura han, en, han en, demostrado las debilidades que en ese sentido y que tenemos que acogerla como debilidades si también dieron, del funcionamiento si de la organización. Si una tierra en usufructo y yo no la exploto, la pierdo. Debería ser. Bueno, hay un pero proceso. No siempre es así. Hay un proceso y no siempre se cumple esto. Partiendo incluso desde la responsabilidad de la cooperativa, que tiene que exigir más desde la asamblea y que tiene que tener una mayor vinculación también con sus su frutuarios y campesinos. Y hay que aplicárselo también a la empresa ¿no? estatal, que a veces tiene la tierra sin uso. Y... Hay una responsabilidad compartida también con los organismos de la Administración Central del Estado. Bueno, terminamos. Eh, ya hoy ustedes celebraron, se felicitaron, pero si quiere algún mensaje final. Yo quisiera aprovechar también el espacio, como lo han hecho los, los demás panelistas porque es un momento también que marca para la organización este 65 aniversario, el compromiso que tenemos con la Dirección Histórica de la Revolución, el compromiso que tenemos con nuestro presidente Díaz Canel, y aprovechar el nombre del Buró Nacional de, de la NAP para enviar también ese reconocimiento a nuestro campesinado, ese reconocimiento también a nuestros cuadros especialistas, a los trabajadores que acompañan también y que forman parte del quehacer campesino en el país. Y estamos seguros que con estas motivaciones llegaremos entonces al 13 Congreso con un lema que tiene y que pega mucho con lo que estamos haciendo, que tiene que ver con el fortalecimiento, que tiene que ver con la unidad y que tiene que ver con el compromiso de seguir produciendo, que es un reto principal que tiene el sector cooperativo campesino. Nuestras esperanzas puestas en ustedes. Felicidades otra vez. Gracias, Gracias. por estar. Por la oportunidad y la próxima Mesa Redonda en víspera del Congreso, propongo que la hagamos en un campo cubano. Muy bien, estamos de acuerdo. <laughs> bueno, felicidades también a todos los que nos están recibiendo la señal. Del otro lado nos vamos. Las imágenes del día, por supuesto, tienen que ver con lo que ha ocurrido hoy, celebrando el 17 de mayo, día del campesino y 65, perdón, 65 aniversario de la ley de reforma agraria, la que cambió la historia. Muy buenas tardes, Cuba. Hasta el nuevo encuentro en la Mesa Redonda.